En principio, agradecer, alcalde Nancy, muchas gracias por estar aquí y de verdad muchas gracias por atender a esta deuda social que teníamos con los usuarios del hospital. Iba creciendo día con día la observación de algunos de nuestros usuarios y sobre todo de sus familiares, de la necesidad de cubrirse de las inclemencias del tiempo, cubrirse del sol. Entendemos que la mayor parte de la gente que se encuentra en el exterior de un hospital no están aquí por gusto. Entendemos que la dinámica los ha llevado a permanecer fuera de las instalaciones del hospital porque seguramente algún familiar está siendo atendido dentro. Yo quisiera platicarles a todos ustedes cuál es la dimensión del trabajo que se realiza dentro de nuestro hospital, aprovechando que el día de hoy mis compañeros del hospital están aquí, que son quienes realizan el trabajo de manera directa con los pacientes. En un año de trabajo, este hospital atiende 22 mil urgencias. En un año de trabajo, el área quirúrgica, por aquí está el doctor Rubio, jefe del bloque quirúrgico, pero además los quirúrgicos, anestesiólogos, traumatólogos, ginecólogos, atienden más de 5 mil cirugías en un año. Los nacimientos son alrededor de 6 nacimientos por día, cerca de 2.000 nacimientos que se atienden en el término de un año. En el área de pediatría siempre tenemos la unidad de cuidados intensivos neonatales llena, alrededor de 200 niños con nacimientos prematuros y diferentes problemas, enfermedades del recién nacido que necesitan su acceso son atendidos en ese lugar. O sea, estamos hablando de una dimensión de actividades enorme y bueno, no lo entenderíamos sin comprender los números y lo que representan la atención de esos números. Miren, el hospital de Pénjamo geográficamente se encuentra aquí, en nuestro municipio, pero es un hospital ancla de una red de servicios. La red de servicios, además de atender a nuestro municipio y sus necesidades, atiende al municipio de Abasolo, donde son alrededor de 70 mil habitantes los que tiene, atiende al municipio de Cuerámaro, poco más de 30 mil habitantes de allí, Guanímaro con poco más de 20 mil, y por supuesto los poco más de 170 mil que tenemos en Pénjamo. Si sumamos a la población de todos estos municipios, nos va a dar poco más de 300 mil habitantes que son responsabilidad de este hospital ancla. Por supuesto, en cada uno de los municipios hay unidades de salud, pero si les platico que son 300 mil habitantes, imaginen que atendemos al 85% de esa población, que son los que no tienen acceso al seguro social, acceso al ISSSTE, y por supuesto muchos de los que tienen seguridad social, puesto que no tenemos una unidad hospitalaria de esas instituciones, vienen y son atendidos también aquí, en lo que son estabilizados y podemos hacerlos llegar a las instituciones de su responsabilidad. Es un gran trabajo, créanme que sí. Yo reconozco la actividad que el personal de salud hace día con día, pero también el día de hoy me permito reconocer la sensibilidad de este gobierno municipal para atender esta necesidad. Agradezco a nombre de nuestros usuarios el beneficio que van a tener de cubrirse de las inclemencias del tiempo. También debo decir que hay una labor extraordinariamente humana la que realiza nuestro patronato administrando el albergue. Si bien las personas que vienen y están aquí durante el día
En la noche, si no tienen un espacio destinado para el descanso, pues son remitidos al albergue del hospital, donde pueden pasar la noche, donde pueden descansar. Sin embargo, pues la gran actividad, la gran afluencia de usuarios a esta unidad médica hacen que las necesidades vayan creciendo día con día, y por supuesto agradecemos la sensibilidad de atender esa necesidad. Mil gracias a todos por estar aquí, por ser testigos de esta actividad que el día de hoy iniciamos, que seguramente pronto habremos de ver concluido y que tanto servirá a la gente que atendemos. Gracias.